Prueba de embarazo. ¿Obstetras? Coronel Boyko. Natasha, Centro Médico Observatorio. Abran paso. ¿Cuántas bajas? Estamos extrayendo 20 personas en el otro extremo del edificio y solo había una clase aquí. Yoga con mujeres embarazadas y también tienen una sala de masajes. Así que hay unas 10 embarazadas más el instructor y el masajista. Es la última de las pacientes más delicadas. El resto ya están en los hospitales. Los graves están abajo. ¿Rustam? Sí. Guíalos. Son sí. Los médicos. Todavía tenemos muy poca información a esta hora. Pero como usted acaba de ver, ya llegó aquí un equipo de obstetras que mientras hablamos están ingresando al interior del edificio. Así que aún hay esperanza de que alguien pueda salvarse. Es como una guerra. Y por eso eligió a su hija antes que a su nieta. No creo que la madre no pudiera persuadir a Lera. Al final se fue sin la bebé. ¿Subirá de peso e irá al orfanato? Bueno, para empezar, ya lo veremos. Y para terminar, ya sobrevivió en la basura. Yo tampoco estoy seguro. Hay que encontrarle una familia. Síndrome de Nadushka. En fin, ¿y por qué no? Está Samiatin. ¿Un polluelo bajo un tractor? ¿Has visto a su madre? Dios nos libre de semejante abuelita. Voy a llamarla. Ni se te ocurra, Jackson. Cásate. Cálmese, por favor. Estamos trabajando en su rescate. La sacaremos pronto. Ya establecimos comunicación. ¿Puede oírnos? Por supuesto. Intenta no moverte, ¿me escuchas? Tienes que mantenerte como estás. ¿Cuál es tu edad gestacional? 36 semanas. ¿Sientes dolor? ¿Puedes mover las extremidades? Tengo miedo. No te preocupes, por favor. No iremos a ningún lado. Solo sáquenme de aquí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Igor. Excelente. ¿Es tu primer hijo? Tuvo un aborto. Sería el primer parto. ¿Puedes llamar a alguien? ¿Cómo? Abadim. ¿Es tu marido? Sí, tuviste mucha suerte. Bien hecho. Lograste cubrirte justo a tiempo. Haz lo que puedas y Dios hará lo imposible. ¿Cómo te llamas? Gromova. Diana Georgievna. 39 años. Estoy entre 37 y 38 semanas. Es mi tercer parto. Me siento relativamente bien y aún no estoy en trabajo de parto. Ah, qué bonita descripción. ¿Acaso eres médico o contadora? ¿O investigadora? No, soy juez. Levantaremos todo pronto, así que no es posible que demos a luz aquí. Ajá. Tengo frío. Estoy mojada. ¡Vika! Vika, ¿estás sangrando? No, se me rompió la fuente. Tranquila, como te dijimos, mantén la calma. Entonces tendremos al bebé aquí. ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Y por qué nadie viene a saludar a mamá? ¡Samuel, Marushka! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí? ¿Una inundación? ¿Samuel, estás dormido? ¿Quién mamá, es, mi amor? ¿Mi mamá. Favorita? ¿Quién es? Ven aquí. Vamos, vamos. ¿Samuel? ¿Samuel, mi amor? Cinco.
50 segundos. Dolor. Toda la superficie del abdomen, parte baja de la espalda. ¿Qué estás sintiendo? Insoportable. Bueno, espera. Tú y yo todavía estamos a un tercio del camino. Me doy cuenta de que estamos en una estresante vía rápida aquí, pero vamos a prepararnos para el maratón. No puedo hacer el maratón. Victoria. Victoria, ¿puedes oírme? Solo hay dos cosas que nos salvarán. Una respiración adecuada y descansar durante las contracciones. No, no. Te enseñaron a respirar correctamente. Estuviste en un curso. No recuerdo nada. Vamos a intentarlo juntas. Vamos, ahora estás exhalando y junto con la exhalación lo sueltas todo. Dolor, miedo, puedes gemir. ¡Gritar! ¿Stanis, te encargas? Sí. Iré a ver a nuestro segundo grupo. Con cuidado. Estaré aquí. ¡Vika! ¡Vika! ¿Qué pasa? ¿Listos para un logro más? Están por sacar a la mujer. Bien, presta atención. ¿Puedes sentir tus piernas? No, las siento. Atención, escudo en su sitio. No puedo mover las piernas. Tampoco puedo mover los brazos. No puedo sentir nada. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué ocurre? Parece una fractura vertebral, muerte fetal prenatal. No hay latido ni movimiento. Hemorragia masiva y trauma abdominal, al parecer. Nos acaban de informar de que hay riesgo de que el edificio se derrumbe de nuevo. Alexei Nikolayevich, Nadia, hay una mujer embarazada atrapada en el ascensor. Todavía no pueden liberarla. Hay rescatistas ahí que podrían necesitar Natasha, de ustedes. Espera. Sí. ¿Yo qué hago? Tenemos que acompañar a la paciente. Quédate con ella. No lo entiendo, ¿por qué yo? Mishka no sobrevivirá sin tu médula ósea. Entonces, si su madre muere, estará bien, ¿verdad? No puedo irme. Tengo que quedarme aquí. Eres una idiota. Por aquí. Vamos. Aquí estoy. Presento María, Lev. ¿Y ella? Ella es solo una niña. Es todo. ¿Y por qué la abandonaron? Su mamá también es una niña, 16 años. ¿Qué va a ser? ¿Es de una familia disfuncional? Sí, se refiere a temas como alcohol y drogas. No, no hay problema. Es, ya sabe, es una familia muy acomodada. ¿Y si la madre vuelve? No ahora, sino dentro de un año, tres o cinco. ¿Podría madurar, entrar en razón y llevarnos a juicio? ¿No puede ocurrir eso? Quizá. En la vida no hay garantías. No, no quiero. No puedo. No puedo soportarlo una segunda vez. Todo esto pasó porque no lo quería. Ya tengo dos y esta cita no fue antes de la maternidad. Y esperé hasta que fue peligroso. Ahora... Tu bebé está vivo. Escucha. ¿Oyes eso? Tu bebé está vivo.
Acabamos de recibir información de uno de los rescatistas. Al parecer, en el ala más alejada del edificio, ha habido un segundo derrumbe de losa. Después de todo, desconocemos qué tan grave es. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Tampoco sabemos si hay nuevas víctimas y médicos involucrados. Detente. ¿Qué estás leyendo? Un mundo perdido. Oh, es un buen libro. Me encantó El retorno de los mosqueteros. ¿Lo has leído? ¿Uno para todos y todos para uno? Pasaste la prueba. Bien por ti. ¿Sí? ¿Y no hay conexión? ¿No se sabe nada? De acuerdo, entendido. Sí, gracias. ¿Está todo bien? Sí, no pasa nada. Bebé. Sabe distinto. ¿No te habrás confundido? No, jamás me confundo. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Ruslan, por favor. Alexander Anatolievich. ¿Qué pasa? ¿Alguien murió? Sí. ¿Quién? Semyon Semyonovich. ¿Sasha? Dina acaba de llamar. Está con Maruska. No tiene compañía. ¿Infarto? Infarto. ¿Cómo está? Pues no lo distinguí en su voz. Oye, tengo que trabajar, pero quiero ir... Sash, voy a ir yo, porque Maruska no te conoce muy bien. Muy bien, tuve. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Murió Samuel Semyonovich. ¿Cuántos años? Llevo trabajando, pero no me acostumbro a la muerte. Sobre todo si son jóvenes. Y Samyon tenía apenas 50. Observatorio. ¿Qué? Está bien, gracias. ¿Quién era? Hubo un segundo colapso en el centro. Con nuestra gente adentro. Bien. Bien. Llama Kolmogorov. Tenemos que cerrar el servicio de consultas. ¡Deprisa! ¿Estaban todos? Vamos, 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 vamos. Contesta, contesta el teléfono. Pavel Olegovich, ¿regresaron? No, estaban adentro. ¿Alexei también? Sí, sí. Respira, respira. Tranquila, respira, respira. Respira. Siento mucho dolor. Respira, tranquila. ¡Enfermera, traigan una camilla! ¡No quiero morir! Mika, dime cuál ha sido tu día más feliz. Italiana de la Especia. El día de mi cumpleaños. ¿Esperaste el tren? A Milán. A mi juega. Los trenes no circulan.
Andrei. Quiero decirte algo. ¿Qué cosa? No. Yo primero. Está bien, dime. Cuando Sonia y yo tuvimos el accidente, ella estaba embarazada. Si hubiera habido un médico como tú en el hospital, quizás habría salvado. Ya sabes lo que pasó después. 3 años después, apareciste tú. Y es totalmente otra vida. No es exactamente una revelación. Pero, ¿y tú qué querías decirme? No, nada. Hola. ¿Qué pasó, Irina? ¿Te caíste? ¿Alguna noticia? Aún no. Para que lo sepan, no se rompió la fuente. Tenemos que perforar. Sí. ¿Vamos a hacer una neonatomía? Pinzas. ¿Lo has hecho antes? Sí. Irina, ahora quédate quieta. No. ¿No? El líquido es verde. ¿Es algo malo? Peligro de hipoxia. Llama a un neonatólogo, es urgente. Ve, rápido. ¿Cómo que no sientes? No siento que las contracciones hayan parado. Dame un ultrasonido. Llevémosla al quirófano. Ya. Ya voy. Muévase, rápido. Ya voy, ya, ya. Me apuro. Ya voy. ¿Usted cómo se siente? Me siento bien, pero quiero saber si el bebé está bien. No está bien, el latido del corazón es excelente, no se preocupe. Gracias, muchas gracias. ¿Y bien, qué tenemos ahí? Bueno, ya ha pasado lo peor, el paso está casi despejado. Pronto podremos irnos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Todo estará bien. Nada. Lo van a despejar, ¿qué pasa? No es nada, solo me di cuenta del milagro que es vivir. Y supongo que llegamos aquí por una razón. Tenemos que ser felices. Despertar por la mañana para respirar, aunque estés enfermo o te falte el sueño y viajes en ese vagón de metro atascado hacia el trabajo, porque tendremos un día más. Y habrá otro día y después otro. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos arreglar las cosas. Y algunas personas no tienen esa oportunidad. Tenemos que creer en nosotros mismos. Para entrar. Para convertirme en el mejor médico. Para salvar miles de vidas. Definitivamente entraré. Podemos tener hijos. Y junto con ellos aprender de nuevo el mundo. Y amar. Amar como nadie ha amado nunca. ¿Sabes? Alguien tiene mucha, mucha suerte. Lo logramos, equipo. Felicidades. Bien, ya despejamos el camino. Ya podemos salir. Le ayudo. Muy bien, chicas. ¿Lo ves? ¿Nos vamos? Sí. Vika, queremos determinar si el bebé viene de cabeza o de piernas. Necesitamos tu ayuda. ¿Puedes intentar averiguarlo? Sí. De verdad necesitamos tu ayuda ahora. ¿Puedes hacerlo? Muy bien, así se hace. Abre las piernas todo lo que puedas. No, estará no bien. Hacerlo. Pon las manos alrededor de las rodillas. Empuja con firmeza, con todas las fuerzas que puedas. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Eso es! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Buen trabajo! Bien, bien. Ahora debes intentar levantarlo. ¡Intenta levantarlo! ¡Ey! ¡Libera su boca y nariz! Solo con el dedo. Cúbrelo con algo. ¿Lo Natasha logró? Vladimirovna, los ¿sí? chicos llegaron hasta la tuya. Aquí podemos ponernos tengo en tengo un walkie-talkie. Alexei Nikolayevich, Nadia, ¿cómo están? Yo estoy bien. Nadia está inconsciente. Cráneo encefálica. Una viga cayó sobre ella.
¿Por qué no te fuiste? Bien, camino con cuidado. Bien, no hay pulso ni respiración. Está clínicamente muerta. Empezando RCP, accediendo a la vena. ¿Y si ella...? ¿Nadia? Despejado. ¿De nuevo? Como se suele decir, los nacimientos, las muertes y los impuestos nunca son oportunos. Olegovich, vamos. Bisturí. Pon atención. No puedo hacerlo. Olegovich, no tenemos tiempo para reflexionar. No puedo. Xenia Kolmogorov está en la entrada. Ve a llamarle, rápido. Todo está bien, todo está bien. Xenia. Bisturí. Xenia, no la matarás. Xenia. Bisturí. Xenia, no, vas a matarla. Xenia. Pavel, ven aquí. Vamos, sal, sal, sal de aquí. Sal, que salgas, dije. Sal. Despejado. ¿Y el monitor? Asistolía. Bien, damos por concluida la reanimación cardiopulmonar. Muerte biológica a las 15:30 horas. Doctor, ¿por qué no lo escucho llorar? ¿Cómo que no llora? Escucha ese llanto. Está muy bien. ¿Y bien, sutura? Sutura. ¿Qué haces aquí? ¿Calmarme o acabar conmigo para que no sufra? Mi madre enfermó cuando yo tenía 15 años. Y lo único que quería era vivir para verme llegar a la mayoría de edad. Para que no me enviaran a un orfanato. Antes de morir, sufrió terriblemente. No dormía y no comía. Yo ya trabajaba a tiempo parcial como enfermera de hospital. Y decidí robarle sus medicamentos. Para que todo desapareciera. Cuando llegué, ya no respiraba. Pero lo habría hecho si... ¿Qué piensas? ¿Que confesaste algo vergonzoso? Solo me exalté. Casi mato a un niño y tal vez a su madre. Porque hay gente bajo los escombros que... Quizás son extraños para ti. Lo entiendo. ¿Por qué no aprovechar la situación ahora y ganar algunos puntos extra? Adelante.
Pero escucha, empieza con un residente que no ha realizado ni una sola operación independiente y acaba con un interno. Y luego, de alguna manera, sorprendentemente, su firma aparece en el expediente médico como cirujano principal. Yuri Alexievich, hay cámaras por todas partes. Y grabaron todo este lío, te lo aseguro. Así que escribe una orden. ¿Una orden? Escribe la orden, o si no, la escribiré yo. ¿Una orden de despido para alguien que podría no estar viva? ¿Estás loca? ¡No puede ser! ¡Ella se lanzó hacia los escombros! ¡Se adentró en los escombros! ¡Y se llevó a todos con ella! ¡No dejó ni un solo médico en la clínica! ¡Ni uno solo! ¿Otra pesadilla? ¿Dónde está Bazanov? Por ahí. ¿Qué hora es? Lo están llevando al quirófano. Natasha, ¿qué te preocupa? ¿Qué puede pasar? ¿Que sea alérgico a la anestesia? ¿Un embolismo pulmonar? Tú sabes que la probabilidad es casi nula. Son solo unos cuantos pinchazos en los huesos. Sí, por supuesto. ¿Así que ahora debemos colgarle una medalla al valor y al heroísmo? Quiero café. Te lo traigo. No, iré yo. ¿Cuánto tiempo estará aquí? ¿40 días? Está ahuyentando a la gente. Pavel Olegovich, vete a descansar. Yo estoy bien. Bagirov fue el último en tener un acercamiento físico con ella. ¿Cómo estás? Mejor, pero tú te ves horrible. Gracias. Natasha, ¿podemos dejar de pensar que debes salvar a todas las personas del mundo? Se está pareciendo más a la vanidad que a la nobleza. Su madre viene hoy a recoger sus cosas. No tienes que ir. Operarán a tu bebé. Es una buena excusa. ¿Por qué te castigas, eh? Gracias por ayudar a Mishka. Sí. Bueno, ya me contarás cuando la médula funcione. Gracias por ayudar a Mishka. Deséame suerte. Yo quiero estar ahí. No quiero. No quiero que me veas como un camarón desnudo con el trasero picado. ¿Ella sí? Ella tampoco. Pero tiene que estar ahí.
Gracias por lo de Mishka. Todo va a estar bien. Natasha Vladimirovna, siento venir en un día así. Alexei Nikolayevich ha programado para hoy una cesárea para Krushtalnaya Tasia. Dice que es peligroso esperar más y pide tu aprobación. Tiene razón, lo hemos pospuesto demasiado. ¿Y qué hay de ti? ¿Puedes? Que Alexei Nikolayevich lo haga. Vasya, ¿y si el bebé es como yo? ¿Y si se rompe cuando lo saquen del estómago? Y después de cada toque, sus huesos de cristal. ¿Qué fue lo que hicimos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Y bien? ¿Estás lista? No. Tiene miedo de que sea de cristal. Tasia, ya tomaste tu decisión. Tu hijo ya heredó la osteogénesis imperfecta, o no la heredó. De momento, no podemos hacer nada más que ayudarle a nacer. Se te puede romper en las manos, ¿te das cuenta? Por supuesto, así que te prometo que seré extremadamente cuidadoso, como nunca. Quiero que lo haga Natasha Vladimirovna. Ella ya nos salvó a mí y al bebé una vez. Si no fuera por ella... Ya te explicamos que ella no puede. ¡Tiene que poder! Tasia. Iré a verla. Natasha Vladimirovna. Tasia de verdad quiere que tú realices la operación. Natasha, ve. Natasha. Ella vino de más allá del maldito círculo polar ártico. Debes ir. ¿Y si voy y la ayudo? Dios salvará a Mishka. Obstetricia operativa. Solía usar una blusa verde cola que le brillaban los ojos. Le sentaba muy bien, pero ahora ya no. ¿Ahora qué se supone que haga? No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Tenía muchas ganas de verte de cerca, de conocerte. Mi pequeña no dejaba de hablar de ti. Te admiraba. Natasha Vladimirovna es capaz de esto y aquello. Ella es toda una heroína. ¿Por qué tuviste que arrastrarla hasta la pila de escombros? ¿Acaso era bombera? ¿Era rescatista? Ni siquiera era doctora. No conozco heroínas así. Ni una lágrima en el funeral. Lo sé, te estuve viendo. Lárgate. Твой страх, твой гнев, они как яд. Natasha Vladimirovna, ya estamos listos. Yo soy la que le dijo. Necesito tus manos, vamos.
Sabía que podía derrumbarse, y aún así no la envié de vuelta. No debí pedirte que vinieras. Deberías volver con tu bebé. Solo tiene un año. Y ya ha pasado por quimioterapia. Le han destruido el sistema inmune. Está ahí acostado solo y no entiende por qué su madre no está cerca. ¿Por qué sigue vomitando por esas ciclofosfamidas? Y durante los siguientes 15 días la reemplazarán con transfusiones de sangre y medicamentos antivirales y nadie en el mundo me dirá si esa médula ósea se afianzará o no. Llama a Kolmogorov. ¿Cómo está nuestra belleza? ¿Alexander Anatolievich? Alexei Nikolaevich, adelante. Natasha, por desgracia, no podemos esperar más. Natasha Vladimirovna me prometió. No está disponible. Vamos a empezar. No te preocupes, todo saldrá bien. No te preocupes. Bisturí. Alexei Nikolaevich, espera. Yo opero y tú asistes. Vika, una bata. Tasia, buenas tardes. Yo te voy a operar. Natasha Vladimirovna me pidió que la sustituyera. Yo no lo conozco. Está bien, vamos a conocernos. Me llamo Yuri Alexievich Kolmogorov. Soy el médico en jefe de este hospital y el profesor de Natalia Vladimirovna. Me oponía a que estuvieras aquí porque si hubiera pasado algo, el hospital habría cerrado de inmediato. Pero no te preocupes. Haré todo lo posible para que no pase nada. Y todo saldrá como necesitamos. No te preocupes. ¿Qué te parece? ¿Puedo empezar? ¿A qué debo el honor? Vine para hacerte feliz. Date prisa mientras estoy anestesiado. Necesito a un jefe para un maravilloso departamento llamado Observatorio. ¿Dónde está Bakhmetieva? Bueno, como le gusta decir a Misha, guarden los violines que se acabó el baile. Como le gusta decir a Misha, del plato a la boca se cae la sopa. ¿Entendido? Ruslan, tu negativa no la salvará. Y deberías darte cuenta de que podrían pasar 5 años antes de que te ofrezcan algo similar, si es que sucede. Entonces, ¿por qué todo este autosacrificio? ¿Cómo conoces esas palabras? ¿Cuáles? ¿Conciencia? ¿Honor? ¿Dignidad? ¿Una amistad perdida? ¿O un amor no correspondido? ¿Ruslan Evgenievich necesita algo? Sí. Saca el pato. A este. Ya está. Está muy bien. Un poco más. Oh. Mira, te presento a tu mamá. ¿No es de cristal? No está claro todavía. Tenemos que hacer todas las pruebas genéticas. Ahí veremos. Ahora solo un segundo. Con cuidado. ¿Por qué está llorando así? Es normal que esté llorando. Si está gritando, entonces todo está bien. Solo tiene un poco de frío. Está ahora bien. Lo calentaremos. No pasa nada. Está bien. Sutura, por favor. Escucha, solo quiero estar con mi bebé. Cuando el resultado del trasplante sea claro, serás tú no, quien... No, no voy a volver. ¿Por esa enfermera? Sí, soy responsable de la muerte de Nadia. Hoy también estuve a punto de matar a un paciente. Y no pude hacer mi trabajo. Natasha, tienes talento para salvar a la gente. Tienes que hacerlo, debes hacerlo. Me tiemblan las manos, no puedo operar. Bueno, está bien. Se puede salvar a la gente sin tener un bisturí en las manos.
Sabes muy bien que la inmensa mayoría de las mujeres que acudían a su mesa en una llamada de la agencia podían denunciar perfectamente, si tan solo un ginecólogo competente hiciera un diagnóstico preciso o al menos lo intentara. ¿Qué te pasa hoy? Ahora recuerdo por qué me enamoré de ti. ¿A quién podría sugerir para tu puesto? ¿Alguna idea? Bazanov. De acuerdo. ¿Qué es eso? La madre de Nadia lo trajo. Me pregunto por qué lo guardó todo. Pensaba que yo no le importaba. Hasta donde yo la conocía, sí le importabas. Fui yo quien le dio el bebé al rescatista y ayudó a su madre. Puso al niño en el suelo y todo empezó a arder y a derrumbarse. Había una viga. Disculpa. Sí. Estás en la sala, ya voy. ¿Te pareces al Dr. House? Pero te falta el bastón. No puedo dormir. Solo duermo por la mañana 1 o 2 horas. Esto es lo que tiene que hacer una chica para que un manipulador pierda el sueño. ¿Morir salvando a un niño? Emborrachémonos. Bueno, si es el comienzo de una sólida amistad, adelante. Sí. Voy a cambiarme. Estaré en tu Bentley en 15 minutos. Tengo un BMW. ¿Tasia? ¿Qué ocurrió? Acaba de venir Yuri Alexeyevich. Los resultados de las pruebas. Él no es de cristal, Vasya. Él... Nuestro bebé es absolutamente sano. Te lo dije. No es de cristal. ¿La lavaste? Solo la remojé. Me ofrecieron tu puesto y lo rechacé. ¿Y Andrei Pavlovich? Llegará pronto. ¿Tienes alguna noticia? Dime rápido. Sí, la médula ósea está funcionando, así que vamos a disminuir el régimen estéril por ahora. ¿Ya puedo entrar? Sí. И щекой щеке прижаться постоянно. Mi bebé. Hola. Hola.
vida, mi amor. Eres mi cielo. Acéptalo. Si tú estás al mando, yo estaré tranquila. Soy yo. Mishka. Suis-moi sans cacher mon autre côté. Yeah.